Yo también le voy a dar uno. Tú no. ¿No me dejas, en clase? No. ¿Por qué no, bro? Porque tienes que grabar mañana. Bro, sí le doy. Si tú no te la juegues. Me la juego yo que soy el local de aquí. El local. Manzana de Madrid, bro. ¿De qué la? ¿Está bueno o qué? Está más ácida que mi extra, está buena, bro. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Estamos en Madrid con el Tortas, con Liam y con Estefan. Atencio. Aquí tenemos a Biela. Y bueno, hemos decidido venir un par de días. Bueno, realmente vamos a estar casi una semana con Liam y Estefan, que son parte del equipo de 360. Y Tortas, que va a ser el que nos va a estar hospedando durante estos días. Así que muchas gracias, tío. Se está llevando de visita de spots por Pozuelo. Y bueno, acabamos de encontrar un spot bastante guay. Oye, es tu cumple, ¿no? Sí. 40 años. 40 palos ya, 30 Joder. Montando en BMX ya. 30 montando en BMX, no cualquiera puede decir esto, ¿eh? Sí, ¿eh? Estefan y su nueva locura. Sácatelo a 180. Fiel aquí. Hemos encontrado un spot de camino a casa. Yeah. Estamos preparando aquí la cama. Y como veis, hay mucho aire que meter. Lo hemos logrado. ¿Sí? Patita. La otra patita. Buena. Siéntate. Alexa, luces abajo, rojas. Ok.
Bueno, chicos, estamos al día siguiente aquí en el blog diario de Oriol Inclada y nos vamos al pueblo de al lado que se llama Boadilla a ver a Dani Espósito en su tienda de BMX. Vale, chicos, hasta ahora. Gracias, Oriol, por las palabras. Estamos a punto de llegar a la Bunny Shop. Solo necesitamos aparcar porque está ahí detrás. Y nada. Es que con la mascarilla. Bueno, dicho que estamos llegando a la Bunny Shop, ¿vale, chicos? Seguro que más de uno se habéis creído que él era yo, no sé por qué. No me imagino. Moment, I'm sitting back and I'm still hoping. Lord, got my eyes really open where I'm still. Get into the bat with chit chat. Got my hat back and I backtrack. My wilderness taught me great things. You gotta be original. Drunk night, sipping in the moon. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estos son mis nuevos signature grips. Para mi tamaño, bro. Para hacer caballitos. Te va a hacer que la bici cueste mucho más, ¿eh? Hostia, tío. Es un tapón de válvula, tío. A casa. Shoutout Bunny Shop. Creo que esta es mi talla. Gracias, Bunny Shop. Muy guapo el diseño. Bro, mira. Voy a hacer así y me la voy a poner. Poner instantáneo. Yo lo puedo hacer, bro. Vale. Una, dos. Bien, gente, acabamos de salir de la Bunny Shop y lo que vamos a hacer ahora es volver a Pozuelo porque va a venir Rafa, va a grabar con Estefan algo que no puedo decir. A lo mejor hacemos algunas tomitas de street para el vlog y luego seguramente vamos a ir a Madrid porque estamos planeando un vídeo que va a molar mucho, muy tocho. Estamos acá sin la bici, chicos. Vamos a hacer los trucos con la imaginación. Todo lo que voy a hacer con mi imaginación, ustedes tienen que imaginarlo también, esa es la dinámica. La movida de este park es que está hecho en honor a Ignacio Echevarría, que es el chaval que mataron en los atentados de Londres y que patinaba aquí. No todo el mundo se enfrenta a unos terroristas con un patinete, ¿no? Y gracias a él, a su sacrificio, pues tenemos estas instalaciones. Es el único skatepark de España que tiene wifi, literal. Tenemos wifi gratis. Bueno, gente, acabamos de llegar a Madrid y vamos a ir a un spot legendario que hemos creado con un rider que todos conocéis muy bien, así que nos vemos ahí. Yo sé que estamos acá y todo, pero hey, la casa no se perdona, bro. Papi, Madrid mata. I'm black. ¿Qué cojones, tío? ¡Hola, la coraza! ¿Casa? Vuestra casa. Coraza, tu casa. ¿Qué tal, bro? ¿Todo bien o qué? Estamos bien. ¿Todo bien? Estáis en mi casa, tío, así que ten cuidado, ¿eh? Esos gordillos. Ahí tienes sus. Como os voy a brindar mal, os pegaré a todos, tío. No, pues chao, eh.
¿Que era un Oppo? Sí. Estamos de vuelta al tren porque en el spot que habíamos ido vino la policía, nos echó y no me ha dado tiempo a mí a sacarme ningún clip, ni Coco que estaba grabando otra cosa, ni Liam, que tuvo que ir al de Caldona a usar una cámara. No, no salió. Yo tenía el presentimiento, bro, de que no había que ir ahí. Y a mí se me jodió esto, por cierto. Estamos día miércoles, creo que es el cuarto día de trip y nada, hemos venido a Madrid para grabar unas cositas de Stefan para el Live with the People que va a salir muy pronto, esperemos. Después vamos a grabar un día con Cobra Challenge, a lo mejor que hay algo más, no lo sabemos. Pero bueno, para el vlog estamos grabando igual, voy a hacerme una rondita porque ayer no pude grabar. Vaya guarrazo, tío. Mi culo está bien, la bici está bien. No sé, es que he caído con todo el cuerpo a la vez. La rueda sigue rodando. El corona, todo influye. Toma, y te pega la bici. Bien, chicos, nos hemos movido, hemos venido a este spot que es mítico de Madrid. Pero soy el hombre de plata. ¿Por qué, Stefan? Que soy un robot, la verdad es que todos los que ven esto, dense cuenta que soy un robot. No quieren saber dónde más tengo ese spray de plata, bro. No lo quieren saber. Porque sería un poco anormal el sitio. Sería un poco anormal, bro. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oriol Inglés, tío! ¿Vas a ver las fotos? ¡Nos vamos! Chicos, os voy a confesar un secreto. Siempre voy con gorra, no me la quito. La llevo a las 24 horas del día. No, vamos, bro. Bueno, chicos, muchas gracias a Bunny Shop por invitarse a esta comida bien rica. Gracias, Dani. Y nada, buen provecho. Ahora sí, chavales. Gracias, Dani. Y ahora vamos ya a la puerta de la Bunny Shop, que está al lado. Y vamos a ver si ya hay gente para la quedada, porque hoy hacemos la quedada, que haremos un vídeo aparte. Seguramente estará después de esto, porque bueno, estoy haciendo varios vídeos en Madrid. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Si quieres mandar un saludo a alguien, los están viendo ahora. A ver, pensarlo bien, ¿eh? Alguien especial. A la novia, a José Luis. A Lopa y Maremoto. Yo también, a Lopa y a Maremoto. Un saludo a mi madre y a mi padre y a mi hermano. Yeah, pues ya estamos listos, ya tenemos los saludos. Entremos a la Bani. Que dentro de poco, bueno, aquí termina el vlog. No os perdáis el vídeo de la quedada de la Street Jam, que empieza aquí, después seguimos el Leganés y la vamos a liar parda.